Senyor president, senyor comissari, tenim esdeveniments importants aquesta setmana, tots ells vinculats a l'ànima del projecte europeu. Una exposició sobre el 30è aniversari del programa Erasmus que tant ha fet per la percepció de ciutadania europea de centenars de milers de joves. El proper dijous, 15 de juny, posem fi al roaming. Les nostres converses, les nostres consultes seran més accessibles, més econòmiques. Europa serà una mica més petita. I'm terribly sorry, but, Lo sentimos muchísimo, pero no hay interpretación hacia el inglés. Le voy a ofrecer la oportunidad de volver a empezar, pero aquellos que estén escuchando la interpretación hacia el inglés no han podido oír nada. ¿Puedo volver a comenzar? Volvemos a poner a cero el contador. Senyor president, senyor comissari, tenim esdeveniments importants aquesta setmana, tots ells vinculats a l'ànima del projecte europeu. Una exposició sobre el 30è aniversari del programa Erasmus que tant ha fet per la percepció de ciutadania europea de centenars... Ms. Gambús. Senyor Gambús, ¿está usted hablando en catalán? Sí, estoy hablando en catalán, dice el señor Gambús. Pues entonces lo lamento mucho, dice el presidente, pero como ya dije al principio... Se preguntó al presidente Tajani si era posible intervenir en otras lenguas oficiales que las de la Unión Europea, pero no es así. El presidente Tajani ha rechazado esa opción, así que puede usted hablar español u otra lengua oficial, pero no tenemos interpretación a partir del catalán, así que le rogamos que no intervenga en catalán. Entiendo que el reglamento no prohíbe que yo utilice otra lengua. El reglamento me da derecho a utilizar una lengua oficial, pero no me prohíbe utilizar una lengua que no sea oficial.